Sobre los cimientos de una antigua residencia de Moctezuma II, se inició la construcción del castillo de Chapultepec, el 16 de agosto de 1785, durante el gobierno del virrey Bernardo de Gálvez. Chapultepec viene del náhuatl y significa Cerro del Chapulín, por los vocablos chapú, saltamontes, y tepe, cerro o montaña. Los enemigos del virrey de Gálvez lo acusaron de construir una fortaleza para desconocer el gobierno de España. Y cuando el virrey murió, se afirma que fue envenenado, aunque no hay pruebas, la corona española suspendió la obra, y fue subastada en 60.000 pesos, aunque nadie la compró. En 1847, es atacado por la milicia norteamericana, el bombardeo le causó graves daños. Esta fue la célebre batalla de los niños héroes, quienes tienen su monumento en la entrada del bosque. Fueron necesarios 20 años para su reconstrucción. En 1864, el emperador Maximiliano y su esposa la emperatriz Carlota, toman el castillo como su vivienda, conocido entonces como Castillo de Miravalle. Fue remodelado por órdenes del mismo emperador, se colocó un jardín en la azotea, y otros en los alrededores. También mandaron hacer una calzada, en ese entonces llamada Paseo de la Emperatriz, hoy, Paseo de la Reforma. El castillo posee más de 50 salones, entre ellos el salón de juegos, sala de lectura, comedor, sala de té, salón fumador, recámaras y gabinetes de aseo, entre otras. Cabe mencionar que el salón fumador no admitía mujeres, ya que era el sitio donde los hombres se reunían a tomar whisky o coñac, y fumar puro. El salón del té era su contraparte, preferido por Carlota para atender reuniones cuando Maximiliano salía de la ciudad. En 1882, el presidente de aquel entonces Manuel González, lo convierte en la residencia oficial. Presidentes como Porfirio Díaz vivieron en el lugar hasta que en 1939, el presidente Lázaro Cárdenas, lo nombró Museo Nacional de Historia, abriendo sus puertas al público el 27 de septiembre de 1944, desde entonces, no ha sido usado como residencia. La nueva residencia presidencial fue Los Pinos, nombrado así, por una huerta michoacana donde el general Cárdenas conoció a su esposa. En el castillo se firmó el Tratado de Paz que puso fin a la Guerra Civil en El Salvador. El documento se llamó Acuerdos de Paz de Chapultepec, suscrito el 27 de abril de 1991. Es el único castillo de todo el continente americano, pues aunque existan construcciones que se asemejan a un castillo, este es el único que ha sido habitado por la realeza. Actualmente el castillo sigue abierto al público y cuenta con 19 salas, en donde se exhiben colecciones de todo tipo. Arte, vestimentas, utensilios de épocas pasadas, y colecciones de artistas de renombre. También se llevan a cabo festivales de cine, ópera, danza y otras muestras escénicas. Recuerda que si te gustó el video dale like, compártelo con tus amigos, y si eres nuevo, no olvides suscribirte.